De carteras BJ Collections, que es mi marca de carteras, y les puse tres modelos espectaculares aquí en la mesa: la DJ Annie, que está acá, la negra, la roja es la DJ Carlota, la azul es la BJ Aosta. Y pues bueno, eh, este mes quiero hacer algo muy especial para mis seguidores de YouTube y darles un descuento y un cariñito que van a ver en la descripción abajo: ah, el código de descuento. Pues mira, ¿no? Qué, ¿Qué chévere, ¿usted haciendo publicidad aquí utilizando mi imagen para esto? Como que tu imagen, mi amor, nuestro hijo come de esto, yo también llevo dinero a la casa, tengo que hacer publicidad de esto porque, ah, YouTube tampoco es que... Ah, ah bueno, así como es la cosa, entonces yo también quiero invitarlo a que se inscriba en la experiencia digital de Abriendo Puertas con Tu Voz en las redes sociales de Daniel Sarcos, ahí consiguen... Todas las herramientas para poder vencer el miedo escénico y enfrentar de manera positiva tanto a las cámaras, a los micrófonos o cómo hablar en público correctamente. Ahí estoy. Y Ajá. si usted es mujer y llega con una DJ Collections en la mano, eso le va a dar seguridad, pero es que se lo garantizo. Se va a sentir usted repotenciado. Ah, bueno. DJCollections.com es la página web. Como las señoras de Maracaibo, como las señoras de Maracaibo, que todas tienen una cartera en la mano. Así mismo es. Pero no son BJ, lamentablemente, no llegamos a eso. ¿Quién? VJ ah, pues, Collections. VJ Collections. Así mismo. Y es. señores de Maracaibo. Les dejo el cupón abajo para que lo puedan utilizar y sacarle ese provecho. Gracias. Señores, a todas ella por su... sigue mandando a la gente para abajo. Yo no entiendo. Usted dice que le escriban abajo, que tiene el cupón abajo. Señores, <laughs> no puede buscar otra ubicación de su cupón. Bueno, cupones? Deja el, deja el, dejamos el cupón en el recuadro inferior de este video. Ah, mira. Sí. mucho más. ¿Qué? Mucho más decente. Bueno. ¿Cuál es el Ay, tema Dios del día de hoy? El tema del día de hoy ya me tiene, me tiene cansada porque van dos años de esto. Bueno, sí. realmente dos años no. Yo diría como que año y medio. Sí, desde que el niño la empezó a aprender. La de los niños y la desautorización. Lo hice porque mi mamá me dijo que sí. Mi papá me dijo que no. Mi mamá me dijo que sí. Y esa, esa pelea entre los padres desautorizándose uno al otro. En nuestra casa eso nunca pasa porque yo soy siempre la que doy la última palabra. La verdad, las cosas como son. El programa del día de hoy se llama Mi mamá me dijo que sí. La crianza de los niños y la desautorización. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Saben qué es lo que está pasando, señores? Que el matriarcado sigue creciendo y ellas nos siguen acusando de un bendito machismo que cada vez está en extinción. Y ellas siguen, ellas siguen y siguen y siguen. Y nunca quieren darle órdenes fuertes al niño y dejan al papá que sea el ogro. Entonces yo estoy cansado ya hasta, a, a, durante un año y, y tanto que ya el niño empezó a entender que el que debe poner el orden en la casa soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ¿Por qué me desautoriza? ¿Por qué si yo le digo no se monte ahí que se va a dar un golpe? Porque ahí viene la mamá y dice, ay no, mi amor, te vais a reventar de... Sí, los dientecitos, pero eso te los cuidamos, eso te los curamos después. A veces la forma que tú utilizas para disciplinar, siento que ocasiona más conflicto que resolver un problema. Señora, a veces no es no. Y nadie se ha traumatizado porque le digan un no contundente. No, yo tampoco digo que no. Porque yo tampoco es que le pego al muchacho, nunca le he levantado la mano no, a ninguno espérate, de mis hijos. Yo no digo que eh, un no contundente eh, no está permitido. Claro uh -huh. que está permitido. Lo que pasa es que a veces los papás, oh, yo estoy hablando de mi casa, a veces en mi casa eh, las cosas suceden de una forma y Daniel desconoce la situación completa y ¡ah! ¡No! digo, ya va. Explícale por qué no, explícale otra opción, es un bebé chiquito. La próxima vez que yo vea al churri haciendo equilibrio en el mueble donde se ponen las copas y está a punto de venirse abajo, no lo voy a decir, bájese de ahí, no, voy a decirle. Churri, hola, cómo estás? Puedes atender a tu papá en estos momentos. Bájate de ahí, mi amor, que el golpe podrá ser muy duro y te vamos a tener que arreglar todos los dientecitos cuando te vengas hacia abajo con esa caída. No, hay momentos en que no, no. Y tan calvo ni con dos pelucas, ves ahí es que yo digo, yo no es que lo desautorizo. Hay momentos de momentos, Dani. Lo que pasa es que yo creo que yo sí creo que es necesario hoy en día disciplinar a los niños y que ellos entiendan que somos una fuente de autoridad y que nosotros somos lo que decimos, pero también con criterio, mi amor. A veces tú haces unas cosas que Dime, yo... mirándome a los ojos, por favor, mírame a los ojos. Dime que en el fondo de tu corazón no hay una especie de sentido de pertenencia que te dice y te grita dentro de ti bueno, que no tú eres yo. la única que puede regañar al niño. Bueno, porque yo estoy más que... ¿Pasa no, o no pasa? No, no. Lo que ¿Pasa es... o no pasa? Lo que pasa es que yo estoy más tiempo con el que tú. Entonces, ahora... Eso era antes, mi amor. Eso era antes, Eso era antes okay. mi amor. Ahora, Eso hacía tú... un año, cuando el niño no claro, tenía ni Claro, ok, te lleva un año de morena. Ajá. Pero que el niño bueno, entendía, ni entendía, ni hablaba, casi ni caminaba. Claro, que casi, ellos entienden mucho más de lo que tú crees. ¿Tú crees que un niño necesita hablar y caminar para entender lo que tú le dices? Sí, sí, claro, pero para montarse en sitio, ¿se puede dar un, no, un taparazo así? Ok, yo entiendo que sí hay que poner unas reglas y unas limitaciones. Yo tampoco soy el libertinaje, la locura. Tú sabes que no me gusta. Tú sabes que en la casa yo también le digo no, es no y ahora lo siento en su time-out y tenemos ya, él poco a poco está entendiendo, pero lo que yo digo es que hay veces que tú haces, si yo te veo equivocarte, yo no, pues, ah, bueno, no, no, para no desautorizarlo no voy a decir nada. Yo lo que sí considero es que ya yo he aprendido que es verdad, no te voy a desautorizar frente al bebé, ahorita está chiquito y también nosotros estamos conociéndonos como papás. Es primera vez que yo soy mamá. Entonces, y primera vez que tú estás siendo papá full-time. Entonces también nos estamos como que acoplando en esa... Pero es una cuestión de lógica. Mira, han pasado cosas como los... Eh, y me imagino que usted en su casa también le debe estar pasando. ¿Ah? Parece, parece que las la, la señoras como que tienen un contrato eh, eh, con, con, el, el, con el, el, la entidad superior astral, eh, ¿no? Que el muchacho solamente es de ellas. No sé no, por qué Daniel, pasa eso. Que pero que pero pasa es que déjame es terminar de hablar, okay. por favor, déjame terminar de hablar. Entonces, ¿qué pasa? Yo le he visto a ella regañando y haciendo exactamente lo mismo que, hace, que, que le digo yo, incluso siendo más dura que yo con el niño. Y yo soy incapaz de pararte a ti para que el niño vea así como, ay, por aquí me meto. Porque no. normalmente cuando yo lo hago es porque encaja perfectamente. Ah, pero tú sí regalo. tienes razón, yo no. No, mi amor, lo que pasa es que hay veces, ay, Yo mi, que tengo tres hijos. Yo no creo que nos debemos desautorizar. No. Y, el te, y el hecho de que tú tengas más hijos no quiere decir que siempre lo has hecho de la mejor forma. aquí estamos No, pero por lo menos tengo un poquito más de experiencia. Tú me acabas de reconocer que eras por primera vez mamá. Y claro, pero, pero yo lo que digo es que cada familia es un mundo. Cada papá y mamá con sus hijos es un mundo. Uno no puede pensar que la crianza es igual y aparte también han pasado años, la cosa ha evolucionado, la psicología ha evolucionado. Entonces lo que yo digo es que nosotros ahorita estamos en un proceso de conocernos, tanto tú como yo, como padres, y yo sí creo que tiene que haber una complicidad, cosa que hemos venido logrando poco a poquito, pero en el tema de la inteligencia emocional con los niños, tú tienes que darme la razón que a mí se me da mucho mejor que a ti. Contéstame desde lo más profundo de tu sinceridad si no sientes en el fondo que tú eres la única persona en el mundo que puede regañar a Daniel Alejandro sarcos Villegas. La verdad es que no. Yo creo que ah, todo... No, yo la verdad es que no. Bar, qué... no, no estamos... Es que negación, cuando tú decides negarte algo, es una cosa impresionante. Que espero que usted no lo haga cuando le invite a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, eh, el canal de Alessandra Villegas, y al programa Ale y Daniel Esto es lo que hay. Ya saben, suscríbanse. Active las notificaciones, a sonar esa campanita. El tema de hoy. Mi mamá me dijo que sí. Porque ese es el tono que usan. Mi mamá me dijo que sí. El churi todavía no hace este tipo de. No, cosas. no, pero ya le está cogiendo a la cosa. Ya le está cogiendo el swing. Ya va, pero ¿por qué estás peleando conmigo? Ah, bueno, porque, porque es un tema que me apasiona. El macho. Bueno, evidentemente el tema le apasiona al hombre. Eh, Claro, porque yo también entiendo que para él, después de la pandemia, estar tanto tiempo en la casa, se sintió como dueño y señor y quiere imponerse como el macho vernáculo, pero mira, a veces la fuerza no necesariamente te hace que te respeten más. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Yo sí entiendo que los niños tienen que tener clarísimo que hay una autoridad que somos tú y yo, y yo creo que nosotros en líneas generales nos entendemos muy bien con respecto al tema de la crianza y estamos de acuerdo en las cosas más importantes. Pero yo no estoy de acuerdo cuando hay los momentos que no he estado de acuerdo, cuando va el churri y se algo que me parece que el otro día te, le, te dije, oye mi amor, levantaste la voz, Daniel nunca levanta la voz y tiene voz gruesa. Entonces le digo, él está muy chiquito y quizás a veces él quiere hacer algo como, eh, como con énfasis y el bebé se asustó ese día. Y yo te dije, mira mi amor, no es que no esté bien lo que le está diciendo, pero... Miel, tu voz, porque para... Y son cosas que yo me doy cuenta, no te estoy desautorizando. Y tú, bueno, ah, pero no se le puede decir nada. Bebé. Digo, no, ya va, no es que no se le puede decir nada. Relax. A mí me pareció ese momento puntual, y te lo digo, lo que sí si no estoy de acuerdo y no vuelvo a hacer, y te doy la razón... Hello, Alison, está dando la razón. Es desautorizarte en frente. Ah, pero esto, esto, esto es un evento. Cuando tú das la razón, Porque tú tienes casi casi que decir: Hello. Esto, o sea, esto es un. Por favor, podríamos poner esto en la edición. Lo editamos y dice, Hello, hello, hello. O sea, Atención. Y una, y, 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 o sea, es un momento. Bueno, porque casi un nunca momento tienes razón. Especial, mi amor. Es un y momento especial. Y cuando tienes razón, yo te la doy: Hello, Alison, está dando la razón. Ahora quiero escuchar a mi amiga Elba Escobar. Uh -huh. eh, que está aquí presente el día de hoy y quiere darte un mensaje, o uh -huh. nos quiere dar un mensaje, yo no lo he, no lo he escuchado. Uh -huh. Vamos a ver qué dice él. Victor. Mira, Alessandra, yo crié a Simón sola, bueno, con mi mamá y mi papá los primeros meses, y cuando me di cuenta de que ellos me estaban echando a perder el muchacho, porque los abuelos no crían, los abuelos consienten, yo agarré el muchacho y me lo llevé, o sea, me mudé, yo vivía con ellos cuando Simón nació. Y bueno, me mudé este, para el edificio de al lado para seguir contando con ellos para que me cuidaran y me ayudaran a cuidar a Simón. Porque las mamás nos encargamos de la parte de convertir a ese bebé, que es un ser básico, en un ser consciente, que aprenda a tener hábitos, hábitos de orden, hábitos de salud, hábitos de alimentación. La mamá, las mamás nos encargamos de eso, pero cuando están tan chiquititos, este, no es cierto que la mamá es la única que sabe lo que, lo que el niño quiere. El papá también, porque imagínate, tú estás descalificando de, de plano la crianza de los papás. Tú sabes la cantidad de hombres que han criado a sus hijos. Mi hermano, cuando cuando la bebé nació, tenía trabajo mi cuñada y él no. Y el trabajo que él tenía no le daba suficiente para pagar a una, a una mujer de servicio. Y él decía, voy a trabajar para pagar a una extraña para que críe a mi hija la voy a cría yo mejor te sugiero daniel amado querido que aunque tú estás consintiendo a tu muchachito y jugando mucho con él y también hay una parte de tu ser básico que se estimula con las tremenduras del muchachito este y tú también juegas te pones básico también y la que toma el papel de mamá de los dos es, es alessandra <laughs> Me imagino. Yo quiero estar ahí y por un huequito. A pesar de eso, yo te sugiero que si Alessandra da una orden y tú no estás de acuerdo, la discutan aparte. Eso sí, no, lo de desautorizar delante del niño, igual al revés Alessandra. Si él está divirtiéndose con el muchachito, echando bromas, están volviendo la casa un desastre y tú quieres regañar, no regañes delante al papá delante del niño. Porque también... Daniel es una figura de autoridad. Entonces, de, debería también hacer lo mismo. Daniel, hacer, hacerse la seña. O sea, se van de ahí. Uh -huh. Mira cómo me en la casa, desgraciado. Qué sé yo. <laughs> Los quiero. Ay, yo quiero demasiado a Elba. La puedo escuchar toda la vida. Sí, ¿verdad? Pero me encantó varias cosas que dijo. Una, que sí, te pones muy básico. <laughs> Diablos, señorita. De verdad que los hombres a veces se ponen extremadamente básicos. Sí. Eh, y dos, eh, gracias, Elva. Yo sé que ella lo dice con la mejor intención. Aparte tiene un hijo precioso y es una excelente mamá, una mujer bellísima. De verdad la admiro, más allá del tema profesional, la admiro como mujer. Una mujer bella. Eh, y una mamá excep excepcional. Eh, y creo que, bueno, sí, yo también tengo mis cosas que aprender. Yo tampoco estoy hablando de todo el tiempo de sobrada. Aquí como mamá... Soy debutante, ¿eh? Y como siempre te digo, ¿eh? llévame con calma, porque como yo sé que yo hago tantas cosas tan bien, tú pretendes que esto también lo haga perfecto. ¡No! Por favor, repeticiona esto también. Como yo sé que yo hago tantas cosas bien, llévame con calma, mira. Sí, ahora, tío, va, vamos a, como... ahora vamos con la otra cara de la moneda, porque Elba fue como. Como muy contigo y muy conmigo, pero yo voy a llamar aquí a una persona que nos conoce a ambos Ajá. desde hace unos cuantos años. Él es un gran actor, comediante y conductor dominicano y se ah. llama Irving Alberti. ¿Qué vas a ver, Irving? Adelante, Irving. Yo entiendo que en Allen no tienes nada de razón porque no puedes desautorizar a Daniel, porque entonces él siempre se va a ver como el logro y, y el niño no va a entender que es disciplina, lo que va a entender es que su papá no tiene tolerancia, que no tiene paciencia. No, tienes que ser solidaria con las reglas de su padre. Si su papá dice algo, no lo puedes desautorizar, porque a ti no te va a gustar que, que tú lo pongas de castigo y él te le quite el castigo, te desautorice. Entonces tienen que estar a una, no puedes desautorizarlo. Además, recuerda que Daniel te lleva 30 años de experiencia más o menos. No debí decir eso. Bueno. bueno. Gracias, mira, Irving. La próxima vez no te llamo porque me defendáis. Mira, Gracias, ¿no? Irving, Alberto. No, pero yo, hablando en serio, o sea, yo sí estoy de acuerdo con ese punto de que no nos desautorizamos y estamos trabajando en eso. Creo uh -huh. que yo he mejorado un poco en ese tema. Y tampoco es que lo desautorizo el 100%, sino ciertas cosas que digo, ay, mi amor no. Entonces se pone bravo. ¿Cómo se acaba de decir que no? Y es verdad, porque yo soy a veces un poquito permisiva, porque a mí no me molesta cuando son cosas que no veo de importancia. Yo siempre he dicho que uno tiene que elegir sus batallas y y saber cuándo como que educar no Tener, yo creo que a mí se me da realmente el tema de entender al churri a mí se me da y a ti se te está dando muy bien también entonces los dos o sea tú tienes una conexión especial con el churri No, mi amor? sí es que eso es lo que piensan todas las mamás perdón eso es lo que piensan todas las mamás eh, ella me acaba de decir hace un ratito que eh, si sí el churri tiene que entender que hay una autoridad en la casa que son su mamá y su mamá no, Eso fue lo único que amor, te faltó, no, porque el speech estuvo muy bueno. Por va, ejemplo, mira, fíjate dos, lo que pasa. No, 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 no voy a bajarle dos, no voy a bajarle dos porque es mi hijo. No voy a bajarle dos. Entonces, ¿qué pasa? que por ejemplo el, el churri se porta mal agarra una tiza y raya todas las paredes y ya se le ha dicho varias veces que eso no se debe hacer que eso no Yo se debe no hacer regañé. que eso no se debe hacer agarra viene y lo sienta en su sillita que me da mucha risa tenemos es que controlar puchy. para no reírnos porque ya él puchy. entiende y se queda un minutico apenas un minutico no, <laughs> dos minutos dos minutos porque tiene dos años dos minuticos ahí entonces cuando esto pasa ella va a buscarlo y le cae a besos entonces el niño al fin y al cabo no sabe si de verdad lo premiaron o de verdad lo, lo bueno, hizo mal lo hizo bien. Yo, yo te invito a que no me juzgues tan duro porque yo estoy haciendo lo mejor que yo soy. Yo hoy me tocó, hoy me tocó cuando tú estabas afuera, estabas comprando unas cosas, y me quedé. Él hizo algo malo y dije, Churri, por favor, churri, no, no hables así. No. Bueno, va castigado. Ya él mismo, ya no tengo que agarrarlo. Sí, qué increíble. Ya él va derechito, se sienta allá con una cara que uno tiene que hacer un esfuerzo para no reírse con la cara de despecho que pone sí, sí. el churri. Entonces, después le medí los dos minutos y cuando terminaron los dos minutos, le dijo, Churri. Y él, ya te puedes levantar, Daniel, ya te puedes levantar. Y él todavía se queda un ratito. No, que te puedes levantar, vamos, vamos. Puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo. Y ya, porque él entiende que uno... Pero si yo agarro después, que lo castigo? Sentado. Y yo, yo te oh, a ¡Ah, papá! Y dice, no, yo me, yo bueno, me las estoy descomiendo. También, también tú no me estás dando... Yo entiendo de eso y estoy de acuerdo. Pero tú tampoco entiendes que yo tuve ese niño nueve meses en mi vientre. Después tuve un año dándole pecho. Después tuve... Eh, un año y pico, prácticamente tú viajabas muchísimo en esa temporada, estabas full de trabajo. Entonces, no me digas a mí que no hay una relación. O sea, yo tengo una. Y las mamás lo llevamos dentro, y así no lo hayas llevado dentro, si lo hayas adoptado, si. Es una, costa, una cuestión química, maternal, es una cuestión diferente, Dani. Por eso es que quizás en esa parte a mí me cuesta un poco más, pero no quiere decir que yo no vea que estoy equivocada en algunas partes, pero también no quiere decir que yo no lo entiendo mejor. Yo conozco muy bien al churri y sé muy bien cuando me está manipulando. Y, a, y me encanta tenerte de, tercer, de, de, de apoyo para que me ayude. De tercero, o sea, me encanta tenerte de tercero, ni siquiera de segundo, no. O sea, yo voy como de tercero no, en el apoyo en la crianza del de churri. No, 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 no. Te traicionó el subconsciente no. y lo dijiste. Dijo o no dijo que me encanta no, tenerte de tercero. No Lo yo dijo, voy a, decir... voy a la cámara así para ver si lo dijo. Sí, ahí está. Well, sí. Eso no me lo esperaba. No, 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 no. La verdad que la. Ya va. No, no, no. Por Lancaster tengo. la. Ok. okay. Eh, ya va, ya va, ya va. Ya, ya, no, no, la... no, agarra aire, eh, eh, organiza tus ideas y vamos a ver qué pasa después de esto. Lo que yo estaba diciendo es que a mí me gusta tenerte de apoyo. Y viceversa, y yo de apoyo para ti porque los dos somos fuertes en nuestro género, en, en nuestro rol. Y yo siento que tú eres un papá excepcional. Yo siento que tú eres un gran papá. Y solamente es corregir y afinar ciertas cosas, tanto de un lado como del otro. Yo siento que nosotros dos eh, lo estamos haciendo excepcionalmente con el churri, porque lo que le sobra en la casa es amor. Lo que le sobra es ganas de que, que haga las cosas mejor que nosotros dos, que sea un chamo mejor a nosotros dos. O sea, realmente eso es lo que a mí me preocupa, más me preocupa. Yo creo que a los niños hay y esa es mi manera de ver las cosas. A los niños hay que ponerles muy claros sus límites en medida de su entendimiento. ¿eh? Claro que sí. En medida que vayan entendiendo y por eso yo siempre digo, deja que este aprenda a hablar y, y aprenda a entender lo que. Pero le estoy yo diciendo, también creo. Para hablar y explicarle cómo son las cosas y que hay cosas que no se deben hacer y otras que sí se deben hacer. Por eso es que yo te digo que en la medida que él vaya creciendo y podamos conversar y tener una edad... Pero si ella empieza a ver un escape en su mamá, si ella empieza a ver no un escape en su mamá. Mi amor, te he te, 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 te puesto, el, te puesto el, el, el ejemplo. Ahorita el es un niño, bebé. Ahorita es un bebé. El niño es una cosa con su abuela, es con su abuelo y con su papá, y otra cosa con usted. Y usted en el fondo, es lo peor de la cosa, en el fondo a ella le gusta. Dímelo, dime, niégalo. No, no, ay, la verdad que este tema ni siquiera me, me gusta proponerlo en YouTube porque es que tú, tú estás haciendo como un show de esto y la verdad no hay ningún show yo no show. estoy haciendo ningún show estás haciendo un yo show? estoy defendiendo un punto de vista y que no, no es la primera vez que lo pero hablamos pero es que eso no pasa conmigo nada más entiende que esto es la ley de los niños los niños con su mamá perdóname que te lo diga pero nadie en el mundo va a querer más a esos niños que a su mamá nadie lo llevamos adentro o sea es una cuestión de que no puedo eso de que los, el papá puede ir y trabajar y venir. Ustedes tienen como esa coraza más fuerte, quizás los quieren igual, pero tienen una coraza más fuerte. Esa es la diferencia. Nosotros no tenemos esa coraza tan fuerte porque es un niño que tú es, fue formado dentro de ti. Pues tienes toda la razón, pero ya que quiere tanto ese niño y que, no lo, y que nadie en el mundo lo va a querer como usted, preocúpese también por cómo va a ser el niño en el futuro. Pero es que yo me preocupo. Daniel tú. Hablas? Porque después ese niño en el futuro empieza a manejar mal. A llevarse los carros de la casa, a hacer todas las cosas ya que va, hacen ya los muchachos pero yo malos. Yo le pongo límites también a Daniel Alejandro y tú lo sabes. Lo que pasa es que de maneras distintas, y eso también está bien. Yo creo que en la casa tiene que haber un balance. Yo no puedo ser papá y tú no puedes ser mamá. Aquí cada quien es papá y mamá, y yo le pongo límites a Daniel Alejandro y aprendo mucho de cosas de ti. De, en cuanto a disciplina un poquito porque él es varón y me doy cuenta que él necesita quizás un poquito de, de la figura paternal que me apoye a mí no me sale, hay cosas que como a ti tampoco te sale eh, la parte de, de inteligencia emocional, de cuando él está tiene miedo de algo, quizás esa parte a mí me va mejor, que a ti te va mejor cuando hay que, Daniel no, entiendes, yo digo somos un equipo de, de tres y a eso me refería con el tercero, que somos un equipo de tres eh, porque mi hijo siempre va a ser el número uno, no puedo evitarlo pero Realmente, eh, yo sé, somos. Usted se siente también así en su casa. Escriba en los comentarios, por favor. <laughs> yo no puedo sentirme solo. Pero mentira, solo. mi amor. Me niego a estar solo. Mira, ¿Ah? mentira, mi amor. Yo estoy echando broma con eso de la tercera porque para mí yo tengo mis dos Danieles y los amo a cada uno en su lugar. Uh -huh. y, y cada uno ocupa un, un lugar muy especial en mi corazón y no, y no quiero vivir sin ninguno de los dos. O sea, no puedo elegir. Eh, yo creo que aquí la, lo que mi mensaje para la audiencia sería como más primeriza: o sea, discúlpenme. Eh, de, de darme el permiso de siquiera aconsejar a alguien, porque apenas tengo un niño y apenas comienzo. Eh, pero yo creo que, que sí, que justamente buscar el balance, y si eres mamá soltera, si eres papá soltero, eh, bueno, te toca a veces cumplir dos roles en uno, pero nosotros tenemos eh, que poco a poco ir encontrando la fórmula para eh, como que complementarnos mejor y, y ser un poco más equipo y menos, no, no es una confrontación, es lo que yo siempre tengo en la casa, no es un tema de que yo no quiero, lo, los dos queremos lo mejor para el bebé. Uh -huh. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que los dos estamos viendo dos puntos de vista y qué bonito poder llegar a un consenso y darle lo mejor de cada uno de los dos. Sí, bebé. pero esperé que esas cosas uno les tiene que poner en perspectiva. ¿Por qué? Porque un niñito de dos años, un bebé de dos años. Sí, pero un niño de tres Un niño de trece... Y uno de 17 y 16 no, y, y 15. después. Cuando no hay. Cuando no hay Cuando no hay un balance en la cosa. Porque incluso yo he visto casos donde el, el niño prácticamente deja de hablar con el padre. Sí, sí. Y ya cuando empieza a hablar con el padre, ya es muy tarde. Sí, bueno, eso nunca va y he a pasar. Visto, Y he visto. Cuando la cosa es al revés, que todo es papá, 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 porque el papá es el chévere, el papá es el que deja que rompan la cosa, el papá es el que deja de coger con los pelotas en la casa, el papá es el que de rompe esa vaina, después de esto, ¡Ah, mira qué bueno, mira, se orinó por todo el baño, qué risa, le sacó los zapatos, rompió... El... No, esos niños son insoportables. No, 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 tampoco la cosa es así. No, tampoco la cosa es así, pero también yo soy la que siempre te digo, Daniel, habla de chiquito con él, explícale el por qué no, porque tú a veces tú eres quizás un poquito más al, al, al tema de la antigua, no hay punto, que a veces está bien. Pero también a veces está bien explicarle, Dani, después que pasa el, el, el lío, sentarse con él y decir, mira, Daniel, a su nivel. Eso no se puede, mi amor, porque te caes, te das un golpe, no sé qué, y que haya, que exista ese canal de comunicación desde chiquito. Porque lo que no se hace de chiquito después es mucho más difícil de lograr. Entonces, por eso que yo te digo, vamos, a háblale, explícale el por qué no. Así tú crees que él no te está entendiendo. Él en su berrinche. ¿Tú no te acuerdas cuando tu mamá te da un sermón y tú decías, ay, ya, qué falla. Algo te queda. Algo no, te la queda. Que no. Este tema de, de, de la maternidad, de la paternidad, de criar a un niño con, un, con tu pareja, eh, la gente a veces ese, ese es el, el escenario ideal, pero a veces también tiene sus dificultades, ¿no? Es que yo recuerdo como era la crianza, la crianza antes, tú te criabas con tu mamá y tenías terror de que tu papá llegara a la casa porque le iban a echar el cuento de las cosas malas que tú habías hecho. Correcto. Ay, deja que llegue tu papá. ¿Le dijeron así o no le dijeron así claro, alguna vez? Claro, y entonces uno con la mamá como que más o menos tal, pero cuando llegaba el papá y decía, incluso yo llegué a decirle, mamá, no le digas nada a mi papá. Claro. Aunque mi, papá, aunque mi mamá es muy fuerte. En, en mi caso, mi mamá es muy fuerte. Porque y mi papá, tenía tres varones. Y mi papá era una mantequilla. O sea, mi papá era como, ah, rompan, hagan, da, Era al revés en la casa. Era al revés en la casa, pero la mayoría de los casos... De, que, que eran de mis amigos, los, los amigos tenían terror de que el papá llegara del, de, del trabajo porque les iban a pasar el reporte de cómo se había portado el muchacho en la escuela y en la casa. Pero yo creo que ahí tiene que haber que el niño sienta que we are a team o sea que tú y yo es lo mismo. Exacto, el niño tiene que decir we are a team uno no puede ser perfecto cuando la, una mitad no lo es, entonces yo lo estoy ayudando a traerlo hacia el lado de la perfección y poco a poco lo vamos a ir logrando. Uh, eso tuvo que doler. Cualquier, cualquier consejo de autoestima que quieran eh, darle a Alessandra, de verdad. Bienvenido, eh, bienvenido. Bienvenido, porque la veo con la autoestima muy no, bajita del no, día no, no, de hoy. No. La verdad es que voy a, voy a poner en mis historias de Instagram un poquito más de la cotidianidad de nosotros tres. Y voy, cuando tengamos algún episodio con el churri, lo voy a, vamos a ponerlo en las historias. Uh -huh. Y vamos a, vamos a hacerlo como un ejercicio de estar juntos criando el churri, eh, yo creo que eh, no autorizándonos y poniéndonos como que de acuerdo. Un caso en particular, vamos, vamos a las caballerizas, donde el churri está aprendiendo a montar caballo. Se monta porque no durmió, sé que está de mal humor, entonces él empieza a llorar en la parte de atrás. Se le pone música, sigue llorando pide el iPad y se lo racionamos. O sea, el, es, eso es solamente su, para, el para, avión, para momentos, en, por ejemplo, que nosotros vamos a un restaurante gente grande, para pues, mantenerlo tranquilito, pero no somos de la gente que le entrega su hijo o, al, o, al, o a la tablet o a la televisión, no, no, no lo hacemos. No sé. Entonces, ella empieza a explicarle una cantidad de teorías al muchachito que ni entiende, ¿no? ¡Ah, ah! Hasta que yo me volteo, lo veo por y le digo, Churri, ¿qué pasó? Ya está bueno, ya. Vienes de montar caballo, vienes de pasarla bien, te compramos un helado, todo ha sido maravilloso. Vamos a calmarnos, ¿ah? ¿eh? Mi pobre hijo, ese chiquitico de su ya mamá. Ya empieza a mirar por la ventana. Es muy chiquitico de su mamá, y no sabe nada, es muy chiquitico. Es que es muy ¿Pero pasa o no pasa? Sí, sí, pasa, a mí me da un dolor. Y a ti también, porque él pone la boca, porque ella es más boca que gente. Ay, no, me da dolor. Pero yo me quedé callada, no digas nada, yo me quedé así sufriendo, porque uno sufre. Y yo... No, yo sé que es importante y yo voy a trabajar en ello. Ay, pero me cuesta. Cuéntame su opinión, por favor. <laughs> Vamos a un corte de publicidad y ya regresamos. Ay, yo tengo que respirar esto. Trágame un vaso de agua. Sí, ¿verdad? Sí, este tema a mí me afecta. Estamos hablando acerca de la crianza de los hijos y la desautorización. Porque debe ser odioso, es muy odioso, a mí no me lo han dicho, pero mi mamá me dijo que sí. Así que este, eso, eso es una cosa como que no importa nada lo que tú pienses, papá, ¿no? Eso es lo que se puede leer Esto entre líneas. pasa mucho en las separaciones de parejas. Cuando hay separaciones, que los hijos se crían prácticamente con su mamá, porque en, en mi caso, mis dos hijas se han criado con sus mamás. Claro. Entonces, eh, hay cosas en las cuales yo intervengo, hay cosas en las cuales yo digo, pero la cotidianidad, que es la que da las bases de una relación, no existen. Claro. Porque una cosa es que tú veas a tu hija dos días a la semana y otra cosa es que tú vivas con ella. Y me, la cosa, las, do, las dos cosas me han pasado, tanto con la Victoria como con Carlota. Entonces, ¿por qué yo estoy tan pendiente de la cuestión del churri? Porque estoy tan... Primero, porque es mi, mi, mi primer varón, vamos a estar claros. Y segundo, porque con él sí estoy viviendo la cotidianidad. <coughs> bueno. Yo pensé que ibas a llorar. No, no, con él sí estoy eh, viviendo la cotidianidad, claro, por claro. eso me preocupa y por eso estoy más pendiente de él que, que, que de mis otras dos hijas, por la, por la cuestión del tiempo que puedo compartir con ellas o que puedo compartir con ellas. Claro, entonces tú también estás diciendo que, 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 que eres nuevo en todo este tema, porque nunca has tenido la cotidianidad con tu Sin hijos? embargo, tengo una gran comunicación con mi hija Carlota, sí. pero entonces eh, yo a Carlota no la puedo ver ni feo. ¿Tú sabes? Yo le mira Tato, hablándole en este tono, mira Tato, es una cosa que, ¿qué pasa papá? Yo le digo, mi amor, que esto creo que no está bien, porque estás saltando sobre esos tubos, te puedes resbalar, hacerte un daño, y de paso, es son unos zapatos que te acabamos de comprar, porque tienes que destruir las cosas. Lo que normalmente uno le diría, te puedes dar un golpe, te puedes bueno, hacer porque las niñas son un poquito más Y sensibles. ella, hablándole en ese sentido, ahí en ese tono, ella siente que el mundo se le viene encima. Y es desde pequeña. Yo, te, te, yo te he desautorizado. ¿Alguna vez sientes que te he desautorizado delante del Churri o delante de alguno de los niños? Porque no, 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 Carlota ha vivido no. con nosotros la mitad de su vida. O sea, Exacto. No, te no, no. no, la verdad es que no, tú eres muy bueno en eso. Lo que pasa es que soy un poquito impulsiva perdóname, ya, yo no lo he hecho más porque me mira así como que perdonándome la vida no, 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 no es perdonar la vida pero es que hay que llegar a un punto medio porque yo aprovecho estas circunstancias donde ustedes saben cómo reacciona la señora ustedes lo han visto a través de todo, lo, a, a, a lo largo de, to, de todos los programas que ya llevamos de esta primera temporada de Ali y Daniel esto es lo que hay, entonces yo aprovecho para, para decirte ciertas cosas aquí. bueno yo me acuerdo por ejemplo en mi casa que mi mamá era la autoridad mi papá, era, bueno es, es la autoridad uh -huh. ¿Quieres decirle un mensaje a mi mamá? No, no, en lo absoluto. No, en lo absoluto. Ah, no, bueno, aprovecha. Pero yo te pregunté, no escuché abierta? si era, era o es. Tiene no, las no, cámaras ah. abiertas ah, para perfecto. hablarle algo no, no, a lo no, mi mamá. No, 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 que no, no, mi no. mamá es una maravillosa madre y una ejemplar mujer. Sí, sí, claro. Y a nadie me quiero parecer más a ella. Sí. Sí. Sí, qué chévere. Qué, qué maravilla. Además, una, es, es, es una bendición para mí. Exacto. Uh -huh. Menos mal que lo ves así. Sí, es que así si lo veo. Porque no, ay Daniel, tú hablas la Daniel. Ve, es que ya no, qué te pasa, tú estás teniendo problemas para controlar tus emociones. No, Yo verdad. no he dicho absolutamente nada malo acerca de nadie. ¿Es un actor en mi casa o es un actor aquí? Vamos a ver dónde es que, dónde está el actor. ¿Por qué qué actu qué actuación y qué nada? No olvidan, por favor, suscribirse a nuestro canal y por favor comenten porque en esta oportunidad creo que sus comentarios nos van a ayudar mucho. Son muchos de ustedes padres, madres. Eh, y siento que hoy en día es un tema que se debe tratar porque a medida que criemos mejor a nuestros hijos mejor comunidad, mejor planeta tenemos o no yo creo que es verdad lo que pasa es que este es un tema que me, que me apasiona a mí por, por, por las veces que me ha tocado ser papá a, prácticamente a distancia, a control remoto Entonces, pero es lo estás haciendo muy bien mi amor gracias mi amor eres gracias. un super papá papacito estar... <laughs> gracias por, ustedes por estar con nosotros ya saben, nos encontramos, recomienden el, el, el canal eh, recomienden también abriendo puertas con tu voz eh, y compren carteras DJ DJ. Con eso. Okay. y señoras ah. de Maracaibo el suceso teatral el 2 y 3 de junio en lo que será el nuevo Paseo de las Artes, Paseo de las artes que era el antiguo Le Club completamente eh, redecorado, rediseñado para que usted pueda disfrutar del de mejor teatro en la ciudad de Miami Well, Tchau, said